me libra de mis enemigos. Tú, Señor, eres mi fuerza. Tú, Señor, eres mi fuerza. Yo te amo. Eres tú mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca donde puedo ocultarme. Mi escudo, el poder que me salva, la roca donde puedo ocultarme. Mi escudo, el poder que me guarda, el poder que me guarda. Mi más alto escondite, Señor, el digno de la alabanza. Cuando te llamo, me respondes y me libra de mis enemigos. Entra en la presencia del Señor. Entra en la presencia del Señor. Con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo, da gloria y da gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo, nombre sin igual. Entre la presencia del Señor, la presencia del Señor con gratitud y adórale, aleluya, de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz, aleluya, con júbilo. La gloria y honra y alabanza y alabanzas al Señor Jesucristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Da gloria y da gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo, aleluya, nombre sin igual. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ayer tus hijos clamaron y tú los escuchaste. Hoy clamamos y tú nos oyes. Y si hay un mañana nos seguirás escuchando, Señor. Porque tú eres un Dios maravilloso. Tú eres el Dios grande y soberano. No eres
el único refugio, eres el único, Señor, sobre todos los refugios que hay en esta tierra, Señor. Tú eres nuestro todo, Dios, tú eres el excelente por todos los siglos de los siglos, Señor. En esta noche traemos ante ti peticiones, necesidades que hayan, quizás en el corazón de tus hijos, aunque no han sido pasadas por escrito, Señor, tú las conoces, Dios, tú sabes la necesidad que hay en cada familia, en cada corazón, Señor, en cada hogar, Señor, tú las conoces. Oramos por los hermanos que aún no han venido en este día ni vendrán, pero vendrán en el próximo servicio quizás. Oramos por ellos, Señor, que tú los ayude, que tú los fortalezca, que su fe, que su revelación crezca en cada vida, Señor. Necesitamos cada día una experiencia nueva contigo. Necesitamos cada día, Señor, que tu Espíritu Santo inocule nuestras almas, Señor, que seamos rejuvenecidos cada día, que seamos renovados cada día, que seamos restaurados cada día, llevándonos a tu palabra preciosa, Señor. Amado Dios, bendícenos en esta noche y cada petición la dejamos en tus manos, que sea tu propicio a cada una de ellas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Andando yo errante sin Dios y sin perdón. Andando yo errante sin Dios y sin perdón. Jesús, amante tierno, me tuvo compasión. En su bondad me invita, con gozo acepté. De gracia infinita, mi alma llena fue. Me santificó con su gran poder y en aquel instante cambió, yo sentí su gracia, me llenó y transformó mi ser. El amor triunfante vino sobre mí, en abrumante prueba sentía desmayar. Pedí potencia nueva para poder triunfar. Fue Dios omnipotente, mi alma tiene sed de tu preciosa fuente, gracia y merced. Me santificó con su gran poder y en aquel instante cambió, yo sentí su gracia, me llenó y transformó mi ser. Y el amor triunfante vino sobre mí. Me di su gran promesa, bautízame, Señor. Quemando la impureza, me dio perfecto amor. Con fuego de los cielos purificó mi ser. Conforme a mi ruego, me dio su gran poder. Me santificó con su gran poder. En aquel instante cambió, yo sentí su gracia, me llenó y transformó mi ser. El amor triunfante vino sobre mí. Ya vino, sí, ya vino, mi alma cantará. Espíritu divino que me comportará, de herencia de pecado, y limpiará mi ser. Mi vida ha cambiado, glorioso amanecer. Me santificó con su gran poder. En aquel instante cambió, yo sentí su gracia, me llenó y transformó mi ser. El amor triunfante vino, me santificó y con su gran poder cambió, yo sentí su gracia, me llenó y transformó mi ser. Y el amor triunfante vino sobre mí. Amén. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios,
de Dios, el fuego está encendido en el altar de Dios. Nadie lo podrá apagar, nada lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Aleluya. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas con aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Aleluya. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, aleluya, con el corazón. Salvaste mi alma perdida, aleluya, por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Amén. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. Yo tengo gozo en mi alma, mi gozo en, aleluya, mi gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Aleluya. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Da gloria a Dios, aleluya, da gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Alza tus manos, alza tus manos y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Yo tengo gozo, yo tengo gozo en mi alma. Aleluya, gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que baje el poder. Aleluya, vamos cantando hasta que baje el poder. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Alza tus manos, alza tus manos y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial. Señor Jesús, Señor Jesús, ahí estaré. Cuando los santos marchen, una vez más, cuando los santos marchen ya hacia la patria, hacia la patria celestial. Señor Jesús,
allí estaré cuando los santos marchen ya. Y Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no lo voy a dejar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no lo voy a dejar. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no lo voy a dejar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no lo voy. Me sigo enamorando de él, aleluya. Me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de él. Me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de él. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no lo voy a dejar. Y Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no lo voy a dejar. ¡Aleluya! Le invito a colocarse en pie en esta noche. Entonces fue el gran amor de Dios que a mi vida vino un día. Fue el gran amor de Dios que a mi vida vino un día, cuando nada era yo, cuando nada era yo. Su amor se manifestó, fue la gracia de Dios, fue la gracia de Dios. Que entre muchos me escogió, para caminar en la luz, fue la gracia de Dios. Las cuerdas me han caído, lugares deleitosos, y hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del Señor. Las cuerdas me han caído, las cuerdas me han caído. Lugares deleitosos, y hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del Señor. Aleluya, fue la gracia de Dios, fue la gracia de Dios. En lugares deleitosos,
cuán sublime ha sido la gracia del Señor. Las cuerdas me han caído, las cuerdas me han caído. Oh, en lugares deleitosos. Alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del Señor. Oramos, amado Dios y eterno Padre, una vez más ante tu divina presencia nos acercamos al trono de tu gracia, dándote las gracias por concedernos un día más de vida sobre esta tierra, dándonos la oportunidad de poder aún todavía poder venir a congregarnos y estar reunidos alrededor de tu bendita y eterna palabra. Te damos las gracias, amado Dios, porque tú nos prestas la vida y nos permite poder estar en este lugar para escuchar una porción más de tu palabra, esperando que seas tú el huésped invisible que se pase en medio nuestro de principio a fin, que podamos sentir tu santa presencia, nos abra los sentidos para poder captar lo que tú deseas hablarnos en favor nuestro en estos momento que nos permite estar aquí. Pedimos una especial visión de principio a fin, atamos todo ungimiento, toda cosa contraria, todo lo negativo, lo colocamos bajo el estrado de nuestros pies y nos declaramos un pueblo libre para que así podamos salir más cerca de tu presencia, captando, entendiendo lo que está escondido de los grandes, sabios y entendidos, pero que tú lo tenías reservado para un pueblo especial. Así nos abandonamos en tus manos, oramos por el resto de tus hijos, donde quiera que se encuentren en este momento, los que estén reunidos también para escuchar una porción de tu palabra, oramos para que bendigas al director, los músicos, los predicadores, todo lo que se esté desarrollando, y al final todos unánimes te haremos una vez más la gloria y la alabanza, y así nos abandonamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio saludarles una vez más y invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y poder estar en este lugar una vez más, en el lugar del deber, y esperamos que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a ir a San Juan capítulo 14, verso 16. Vamos a, para el próximo viernes también, a iniciar a las 6:20 las alabanzas para poder así acortar un poco el servicio, salir antes de las 8 para poder estar luego ya a las 8 en casa y así guardados, ya que hoy, bueno, pues sujetándonos a las autoridades, a las autoridades superiores, y que Dios nos ayude, porque no sabemos si más adelante podamos tener el privilegio de estarnos reuniendo, entendiendo que viene un virus peor. Ya en México ya entró, aquí en Colombia también entró, y que dicen que es 4 veces más fuerte que el mismo COVID. Entonces, que Dios nos ayude. Ya entró por el bajo rey, el reino, bueno, Reino Unido, ya entró en México, bueno, varios lugares, y en Colombia ya nos visitó también. Bueno, vamos a ir a San Juan 14, verso 16, y vamos a hablar un pequeño pensamiento que lo vamos a titular La promesa del Espíritu Santo. Y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pueden tomar sus asientos, y son tan amables. Volvemos aquí a la escritura, no la vayan a perder, vamos a tomarla una vez más. El tema es la promesa del Espíritu Santo. Recuerde que era Jesús quien estaba aquí hablando estas palabras. Él dijo: no lo voy a dejar huérfanos, sino que les enviaré la promesa, otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, porque no le ve. En otras palabras, no lo pueden entender,
no lo pueden reconocer, no pueden realmente comprender la visitación de nuestro día, pero el pueblo escogido, el pueblo llamado, el pueblo ordenado, entenderá, captará, y no solamente lo captará y lo entenderá, sino que cumplirá el verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que guardar la palabra del Señor no la puede guardar todo el mundo, sino solamente un pueblo elegido, especial y ordenado para ese buen propósito. En otras palabras, los escogidos y ordenados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál es la promesa de Jesús para nuestro día? Entendiendo que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, era Dios hecho carne, el cumplimiento de Isaías 9:6, una virgen concebirá, dará a luz un hijo, se llamará su nombre Admirable, el Padre Eterno, el Consejero, y como dice Mateo 1:23, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese era el cumplimiento de Dios condescendiendo, de ser eterno e inmortal, se hizo carne a través de un vaso llamado el Señor Jesucristo, y ese fue su cuerpo, donde Él se apropió un cuerpo para poder desarrollar la redención, porque cuando estuvo sacando al pueblo de Israel, cuando Moisés se hizo presente, era Dios sobre, obrando a través de la dispensación del Padre. Luego vino y se hizo carne a través de nuestro Señor Jesucristo para cumplir Isaías 9:6, Isaías 7:14 y Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Estando Dios aquí en el cuerpo de Jesús, Él fue el que dio esta promesa. Dijo: no los voy a dejar huérfanos, yo voy a enviarles a ustedes el Consolador, el Espíritu Santo. Y nos tocó a nosotros este nuestro día de la visitación del Espíritu Santo para darse a conocer a un pueblo especial, a una manada pequeña. Y mire lo que dice aquí el verso 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? La misma Biblia da la respuesta: porque no le ve ni le conoce. Pero vemos la diferencia de los elegidos: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, viendo cómo el Señor obra con cada creyente, pasándolo por justificación, santificación, dándole el nuevo nacimiento para que luego sea Dios en el corazón del ser humano y reciba el Consolador, reciba el reposo, reciba el consuelo, reciba la seguridad, reciba realmente esa vida eterna, el soplo de Dios, para tener la certeza, la convicción, la seguridad que cuando Él venga por su novia, por esa iglesia limpia, virgen, sin mancha y sin arruga, usted y yo podamos tener la certeza de que somos parte dentro de ese paquete para poder recibirle cuando Él venga a levantar a esa novia y llevarla a la gran cena. Verso 18, aquí está la promesa: no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Luego dice: todavía un poquito y el mundo no me verá más. Cuando Jesús se hizo presente, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los eteos, los cananeos, los racabitas, todo el imperio romano, bueno, todos aquellos, Caifás, Anás, Herodes, Poncio Pilates, bueno, no pudieron reconocer que delante de ellos estaba el Salvador del mundo. Pero una mujer que vivía con 5 maridos y luego había tenido 5 y vivía con el sexto, ella pudo reconocer y dijo: paréceme que tú eres profeta. Y ella venía siendo simiente de Abraham para reconocer que el que estaba hablando con ella era el Salvador Cristo. Entonces vemos cómo el Señor extiende su amor, su gracia, su misericordia, y es el cumplimiento de la palabra que ninguno de los ordenados a vida eterna se pueden perder. Por eso yo entiendo que el que es parte de la novia, por más torpe que sea, por donde ruede, él de todas maneras tendrá que llegar, porque es el mismo, el Espíritu Santo, trayéndolo hacia él, dándose a conocer, revelándosele a la persona, y la persona teniendo la certeza y la convicción para poder estar preparado. Entonces vemos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo: un poquito y el mundo no me verá más. Vino a través del apóstol Pablo, la primera edad de Éfeso, un poquito y unos poquitos lo vieron,
otros no vieron nada. Avanzó a través de las siete edades y nos tocó a nosotros el tiempo del fin, del cierre del telón, y somos el pueblo más privilegiado porque hoy en día, al mandarnos al Consolador, al Espíritu Santo, Él nos daría la revelación de toda la palabra. Verso 26, mire lo que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. O sea que, ¿de qué manera se da a conocer el Espíritu Santo en nuestros días? Recuerde que Jesús dijo: yo vengo en el nombre del Padre. ¿Quién estaba en Jesús? El Padre. Pero luego, para este día, vea lo que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesucristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si miramos en el capítulo 16, ahí un poquito adelante, en el verso 13, vemos cómo la misma escritura se va entrelazando una con otra para usted y yo poder comprender qué es el Espíritu Santo, cómo se da a conocer el Espíritu Santo. Y aquí dice en el verso 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer Él? A ver, ayúdenme. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. O sea que este versículo nos está dando a entender que el Espíritu Santo tiene labios y tiene oído. O sea que el Espíritu Santo en sí es una persona. ¿Estamos bien? Nuevamente, mire: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, o sea que tiene labios, sino que hablará todo lo que oyere, tiene oídos, y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Qué va a hacer cuando venga el Espíritu Santo? El verso 14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cuántos creen que esa promesa ya se hizo presente en nuestros medios? Y si volvemos un poquito al capítulo 15, ahí mismo, el verso 26, hay algo bien hermoso aquí. San Juan capítulo 15, verso 26 y 27: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de dónde, ¿qué hará cuando venga el Espíritu Santo? Dice: Él dará testimonio acerca de quién. O sea que el Espíritu Santo en este día da testimonio de Jesús. Sí, porque allá era Dios hecho carne, y en nuestro día es Jesús venido en carne. A ver, allá era Dios hecho carne, Hebreos 2:14. Y aquí en nuestro día es Jesús venido en carne. Vea el verso 27: y vosotros daréis testimonio también. ¿Quiénes? Los elegidos. Pero aquí está lo más hermoso: porque habéis estado conmigo. ¿Desde cuándo? O sea que usted y yo, si venimos para captar y ser parte del programa del Señor, ¿dónde estábamos? En el principio, ¿con quién? Está la promesa, o sea, la promesa del Espíritu Santo, para que ninguno pueda, por más torpe que sea, errarle, es porque ya estuvo. ¿Con quién? Con Él. ¿Dónde? Antes de que viniera este mundo de existencia, usted y yo ya estábamos en Él. Nuevamente el verso, vea: vosotros daréis testimonio también. Ahora, ¿de qué testificamos nosotros hoy en día? Pues del Espíritu Santo. Sí, ahora hay que entender que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y luego se levantó el domingo de la mañana, caminó 40 días sobre la tierra y luego vino y se fue. Pero Él le dijo a los mismos discípulos o apóstoles asentados en la ciudad de Jerusalén: y esperen allí para que la promesa
del Espíritu Santo se haga presente en medio de ustedes. Ahí estaba María también, y eran como 120, donde vino el cumplimiento de la Escritura, y para ellos se les hizo presente, y ellos fueron los primeros testigos del Espíritu Santo dársele a conocer, y para ellos le era una revelación. Cuando salieron del aposento alto, ellos eran testigos del poder de Dios. Ellos tuvieron una experiencia personal. O sea que eso mismo se tiene que repetir en nuestros medios, lo cual es una experiencia personal que usted y yo necesitamos tener, porque Él dijo: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Esa escritura está hablando de una deidad, lo cual es una unión invisible del novio celestial con la novia terrenal. Estamos hablando de una intimidad sobrenatural. O sea que no nos conformemos porque hemos sido bautizados, porque nos congregamos, porque venimos a la iglesia y que porque ya conocemos el mensaje, sabemos quién es el séptimo ángel, que con eso ya no vamos para la gloria. No, se requiere una experiencia personal, una experiencia vivificada por el Espíritu Santo, para que usted pueda decir: yo también soy testigo. ¿Testigo de qué? De una experiencia sobrenatural. Recuerde que el profeta dijo: sin la señal, sin el Espíritu Santo en el corazón de la persona, nadie puede hacer rapto. Entonces, ¿cuánto desean hacer rapto? Bueno, va a estar usted ahí, voy a estar yo ahí, si somos parte del verso 27 de San Juan 15. Vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo. Esos son los que van a tener su experiencia. O sea, en ese versículo está incluida toda la novia, hablando del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque la novia se compone de 7 edades. Pero en cada edad el Espíritu Santo obró en particular, individualmente, en cada grupo. Sí, a través del apóstol Pablo, de Irineo, Colombo, bueno, a través de todos estos mensajeros, todos aquellos creyentes que eran parte de ese día recibieron la luz. Y se cumplió la palabra: un poquito y el mundo no me verá. Otro poquito y el mundo no me verá. Otro poquito y el mundo no verá. Pero vosotros... Eso está encerrando 7 grupos de 7 edades, que conforman todos los 7 grupos un solo grupo. Ese solo grupo está conformando un solo cuerpo, llamado la novia. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de Ruth. O sea, porque Ruth representó a la novia, y este versículo está encerrando todo, lo está amarrando todo. ¿Cuánto lo pueden creer? Por eso en San Juan 4:4 usted encuentra que dice: Dios es espíritu. Y luego le dice Jesús a la mujer que tenía 5 maridos, o que había tenido 5 maridos y que vivía con el sexto, le dice: mujer, ve y llama a tu marido. Le dice: no tengo marido, pero vivía con el número 6. Le dice: verdad has dicho, 5 has tenido y con el que estás viviendo tampoco es tu marido. Pero resulta que realmente quien traía el don, como hablamos el viernes pasado, el don de Dios es el don del Espíritu Santo, para dárselo al Señor, ¿a quién? A sus elegidos. Entonces esta mujer recibió ese don. Jesús le dijo: mujer, si supieses el don que te dice, dame de beber, de mí pedirías agua y de su interior correrían ríos de agua de vida. Entonces en San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. ¿Y qué más dice allí? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esta mujer, en la condición que estaba, no estaba adorando a Dios como debería ser adorado. Y Jesús le dice: ni en este monte ni en Jerusalén lo están haciendo. Pero cuando ella se encontró con el Espíritu Santo hecho carne, o sea, Dios hecho carne, porque ahí estaba el Espíritu Santo delante de ella, ¿qué cree usted que le pasó a ella cuando dejó el cántaro, salió corriendo y se fue a llevar las buenas nuevas a la ciudad?
Ella, según una condición totalmente diferente, ella puede decir: yo soy testiga, yo sé lo que me sucedió en mi vida. Yo sé que cuando hablé con ese Señor llamado Jesús, al que dicen que nació fuera de matrimonio, que nació por fornicación, cuando yo hablé con Él, mi vida cambió, mi vida fue transformada. Y de ahí en adelante esa mujer entró a adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Cuando usted se encuentra con el Espíritu Santo viene a esa cita con usted y hay ese encuentro en lo sobrenatural, entonces dice el profeta, usted nunca volverá a ser lo que era antes. Y no lo podrá hacer aunque quisiera, de pronto fuera impulsado por los sentidos del espíritu de la carne, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Que hay algo por dentro que fue vivificado, hay algo por dentro que se encontró con la palabra revelada y usted brotó a vida. Y al brotar a vida, ya hay algo que entra como un alternador, empieza a generar corriente, algo interno empieza a moverse. Y se mueve y se mueve y se mueve. Y es cuando empieza, como le pasó a Moisés allá en el monte Oré, que la zarza ardía y ardía y ardía y ardía y no se consumía. Así es cuando un hijo de Dios tiene la experiencia y se encuentra con el Espíritu Santo y es removido internamente. Eso arde y se mueve, arde y se va moviendo. Y esa persona se va enamorando más y más y más y más. Y entra a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y cuando menos se da cuenta, ya no tiene oídos sino solamente para uno solo. Ya no tiene ojos sino para uno solo. Los pies solamente están rendidos al Señor. Las manos, todo el cuerpo es dado, ¿para qué? Para que Él tome el supremo control. Y allí es donde usted empieza a amar su palabra y a guardar sus mandamientos. Entonces, ¿qué lo hace en ese momento el poder del Espíritu Santo? Un testigo del poder de Dios. Vamos un poquito más atrás a San Juan 13:20. San Juan 13:20. Y vea lo que dice el Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Lo tenemos? San Juan 13:20. Si nos pusiéramos un poquito de pie por un momento. Leemos el verso 20. De cierto digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pueden tomar sus asientos y son tan amables. A ver, vamos a colocarlo de esta manera, para poder captar un poquito mejor. El texto, San Juan 13:20, dice, de cierto, os digo, cuando usted lee de cierto, dice el profeta, eso es doble cumplimiento en la escritura, doble cumplimiento. Entonces, ¿quién está hablando ahí? Jesús. ¿Qué dice la escritura? De cierto digo. Bueno, entonces mire, Jesús está hablando allá, dice, el que recibe al que yo enviaré. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, Él dijo, yo les voy a enviar otro consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y Él os recordará todas las cosas. O sea que es Jesús venido en carne. ¿Sí? Y aquí es Dios, Dios en carne. ¿Sí estamos bien? Porque aquí al principio, cuando era Dios obrando como Padre, era Dios sobre. Pero para darse a conocer en el programa que él traía, viene y coge a un hombre llamado Moisés y le dice: Moisés, ve, porque yo seré en tu boca.
Entonces, la boca de Dios para desarrollar Dios obrando como Padre utilizó carne, utilizó un vaso humano o una piel de tejón, y fue un profeta dispensacional. Entonces, este es un profeta dispensacional. Y Jesús era el profeta de los profetas, ¿sí? Y de aquí vino, y nuevamente Dios oró a través de un profeta dispensacional. O sea, Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo. O sea, tres oficios de un solo Dios. Pero nos tocó a nosotros en este día lo más grande, que es la revelación de toda la palabra. ¿Se me va a entender? Nos tocó a nosotros la revelación de toda la palabra. Entonces, vamos al texto. De cierto digo. ¿Qué dice? Entonces, Jesús mismo, por eso vamos a colocar aquí yo. Porque cuando yo coloco el yo, estoy colocando Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Entonces, aquí encontramos a un ángel. A ver, yo, estoy citando Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Luego dice, yo soy la raíz, yo soy el linaje, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea que Jesús mismo se está dando a conocer. Yo soy el árbol de vida, yo soy el árbol novio, yo soy el árbol que estuvo en el Edén. Yo soy el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15. Cuando habló Dios con el ser pensante o la serpiente y Eva, pondré enemistad entre ti y la mujer, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces la profecía se cumplió en el cumplimiento de Jesús a través de la Virgen María. O sea que le habló a Eva, pero la profecía fue para acá, ¿sí? Y luego dice, yo no los voy a dejar huérfanos porque tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de los judíos, sino que tendrán un pastor, habrá un rebaño, y ese es nuestro tiempo. Entonces, el que recibe al que yo enviaré, o sea que cuando usted recibe el séptimo ángel, entiende por la Biblia quién es el séptimo ángel, comprende el ministerio del séptimo ángel, ¿a quién recibe? No al ángel, sino a Jesús. Pero sigamos leyendo. ¿Qué dice allí? Y el que a mí me recibe, o sea, ¿quién recibe a quién? ¿Quién recibe a Jesús, a quién recibe? Al Padre. ¿Sí me hago entender? O sea que en ese día la mujer samaritana, la que tenía cinco maridos y vivía con el sexto, ¿a quién recibió? ¿A Jesús o al Padre? A ver, ¿a quién recibió? ¿A Jesús o al Padre? Pues dice la Biblia que Jesús era la imagen visible del invisible. A ver, ¿qué era Jesús? La imagen visible del invisible. O sea que cuando esa mujer recibió a Jesús, estaba recibiendo a Dios. Y cuando nosotros recibimos al séptimo ángel, entonces recibimos al Señor Jesucristo. Es algo bien hermoso poder mirarlo de esa manera, porque es la Biblia. Nosotros no podemos salirnos del contexto de la misma palabra. Entonces, cuando yo entiendo y veo por la Biblia el ministerio del séptimo ángel, estoy mirando la visión de Jesús hacia el futuro, pero también estoy mirando que esa visión de Jesús era la visión no del cuerpo llamado Jesús, sino el Logos. El Logos. Porque ¿qué fue lo que salió de Dios? El Logos. ¿Por quién fue creada todas las cosas? Por la palabra, pero fue por el verbo, a través de Logos. Entonces es algo muy hermoso. A ver, vamos nuevamente. De cierto digo, el que recibe al que yo enviaré, ¿qué dice? Me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ese solo versículo, cuando usted lo entiende, está encerrando tres dispensaciones. A ver,
Este texto está encerrando tres dispensaciones. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí en el medio. El que reciba, el que yo enviaré, me recibe a mí, allá al futuro. Pero el que me recibe a mí en el presente, recibe al que me envió. ¿De qué está hablando? De tres dispensaciones, de tres tiempos diferentes, pero en un solo Dios. ¿Se me va a entender? Tres dispensaciones diferentes de un solo Dios. Aquí es donde usted tiene que mirar la Biblia y no es leerla como leer un periódico, no. Yo tengo que entrar y entender el texto. Nuevamente lo leemos porque yo sé que a muchos todavía no les queda claro, pero vamos a leerlo una vez más. De cierto os digo, el que recibe, a ver, vamos, al que yo enviare, ese es el séptimo ángel, aunque él envió siete ángeles, ¿sí me hago entender? Pero él estaba hablando al tiempo donde vendría el cumplimiento del Espíritu Santo en plenitud, nuevamente a través de la columna de fuego para darse a conocer por medio del séptimo ángel. Entonces nuevamente, de cierto digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. O sea que los apóstoles, ¿a quiénes recibieron? Y cuando María bajó del aposento alto, ¿a quién no había recibido? Aunque ella lo alzaba. A ver, María alzaba a este niño. Y era Jehová un bebé. Era Jehová llorando. ¿Cuánto lo pueden creer? Jehová llorando. Jehová en pañales. Dios creciendo, como usted y como yo, para poder ser tentado en todo. Y para poder ser tentado en todo, entonces Dios permitió todo eso para que él entendiera lo que eran los sufrimientos en usted y en mí y las tentaciones. Pero como él venció todo eso, entonces luego se echó la culpa suya y la mía y la cargó en la cruz hacia el Calvario, murió por usted y por mí y pagó un precio. Por eso el único que realmente nosotros debemos adorar y darle la honra y la gloria es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están contentos? Bueno, vamos a ir a 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16, allí encontramos otra escritura que dice de esta manera, hablando del ministerio de Jesús. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Estamos bien? Dios fue manifestado, 1 Timoteo 3:16, dice, Dios fue manifestado, ¿de qué manera? En carne. Usted puede haber escuchado esta escritura muchas veces, pero no es tanto lo que usted ha escuchado en la escritura, es que la entienda, que le sea una revelación para usted. A ver, e indiscutiblemente, o sea, no hay forma de contender, grande es el misterio de Dios fue manifestado en carne. O sea que Pablo está ratificando lo que es el cumplimiento de Hebreos 2.14. Hebreos 2.14 dice, no la vayan a buscar, solamente si está apuntando. Hebreos 2.14 dice, por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, él, o sea Dios, también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, Satanás. O sea que en este momento usted y yo estamos peleando con uno que ya fue derrotado. O sea, Satanás ya fue derrotado. Dice Manuel Graham que cuando él bajó allí y venció la muerte, porque fue el cumplimiento, muerte, yo seré tu muerte. O sea, muerte, yo seré tu muerte. Entonces, cuando él venció la muerte, de ahí para adelante la muerte se le quitó el aguijón. Porque la muerte es como, digamos, una abeja, una avispa, y cuando pica, deja el aguijón. Entonces, cuando vino y clavó ahí a Jesús en el Calvario, y luego él resucitó, el aguijón quedó en él. Pero como él venció la muerte, ahora la muerte no puede vencer a ningún creyente, a ningún hijo de Dios. Porque Jesús dijo, aunque esté muerto y creas en mí y guarde mi palabra, usted va a vivir
porque yo lo escogí para que tenga vida eterna. Y no importa cuánto el diablo lo frustre en una cama, lo ponga en una enfermedad, lidie como quiera, de todas maneras esa alma es mía. Esa alma ya pagó un precio, esa alma ya está escogida y esa alma también estuvo conmigo antes que el mundo viniese a existencia. Un poquito y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, quienes los ordenados a vida eterna. Vamos a ir a 2 Corintios, un poco más atrás, capítulo 5, verso 18 y 19. 2 Corintios, capítulo 5, verso 18 al 19. ¿Lo tenemos? 2 Corintios, capítulo 5, verso 18 al 19. ¿Y todo esto proviene de quién? A ver, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea que a usted y yo, al aceptar al Señor Jesucristo, al recibirlo como nuestro gobernante, nuestro salvador personal, como nuestro salvador, entonces usted está aceptando su reconciliación, quien es el que está abogando tu caso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hijito, si hemos pecado, tenemos un abogado para que esté defendiendo el caso delante del Padre, a Jesucristo hombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos tienen un abogado? Como cuando cantamos el coro, yo tengo un abogado que me defiende, él nunca pierde un caso, todos los gana. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que él no pierde ni un caso? Todos los gana. Aunque el diablo trate de destruirnos, de todas maneras salimos victoriosos. No por nosotros, no por nuestras habilidades, sino por el amor y la gracia de Dios obrando a través de nuestras vidas. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba ¿dónde? En Cristo. ¿Y qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Y ya para ir cerrando, estamos aquí en San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12, verso 44. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos realmente lo aman a Él? ¿Usted está convencido del Señor Jesucristo? Bueno, vamos a la Escritura, el verso 44 de San Juan capítulo 12. Y vea lo que Jesús dijo ese día, estando ahí presente delante de los apóstoles. ¿Y qué es lo que dice Él? El que cree en mí. A ver, el que cree en mí, ¿cuántos creen en Jesús? Bueno, usted no puede, cuando lee esto no puede echarse para atrás, no, usted tiene que decir, no, yo creo en Él. Pero yo sé que creyendo en Él, no creo en Él. A ver. El que cree en mí, ¿cuántos creen en Jesús? Luego Él le dice a usted, si usted cree en mí, no cree en mí. Usted dice, ¿cómo así? Pero si yo creo en usted. Entonces, vea lo que dice. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Traigámoslo para nuestro y pongámosle ahí tres letras, ¿sí? O sea, de osados, de atrevidos. Pongámosle ahí tres letras. La de Wilson, la W, ¿sí? La M y la B. O sea, colocámosle ahí William Marion Branham, para mirar la dispensación de nosotros, nuestro día. El que entiende quién es William Branham, no cree en William Branham, sino en el que lo envió.
o sea, en Jesús. O sea, este texto también está teniendo doble cumplimiento. O sea que cuando Pedro, Jacobo, bueno, Lucas, Juan, y veían a Jesús y entendieron quién era Jesús, no creyeron en Jesús, porque ¿a quién recibieron? A Dios en Jesús. Entonces, si lo traemos a nuestro día y colocamos las iniciales de William Marion Branham a nuestro día, y usted lee, porque esto es doble cumplimiento en el texto, entonces cuando usted ve el séptimo ángel y cree en el ministerio de él, no está recibiendo a William Branham, está pasando el velo de carne, porque sabe que detrás del velo de carne está ¿quién? O sea, ¿qué está haciendo el séptimo ángel? Revelando a Jesús venido en carne. ¿Qué está haciendo Jesús? Revelando al Padre venido en carne. Por eso Jesús le dijo: el que comiere la carne del Hijo del Hombre y el que bebiere la sangre tendrá parte conmigo. ¿Dónde? O sea que cuando yo entiendo quién es Jesús y veo que estaba detrás de Jesús, ¿qué estoy haciendo yo? Comiendo carne y bebiendo sangre. Cuando yo miro por la escritura y entiendo quién es el séptimo ángel y veo el cumplimiento de las escrituras, del ministerio de él, ¿qué estoy haciendo? Comiendo carne y bebiendo sangre. ¿Por qué? Porque en ese vaso, aquí en este vaso, sí, Jesús, dentro de él estaba toda la esencia, estaba Dios, sí, escondido en una piel de un ser humano. Pero cuando se va al cuerpo de Jesús, está siendo retenido ¿dónde? En la gloria, hasta la restauración de todas las cosas. Y para venir y preparar una iglesia hoy en día, nuevamente se apropia de un cuerpo, y ese cuerpo es un ministerio profético, y a través de ese ministerio profético desarrolla voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios para reunir a la novia, y luego es les representado como Eliezer, que lleva a Rebeca, la novia, y se la presenta a Isaac. ¿Sí me hago entender? Es algo muy hermoso. Entonces dice aquí: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y en el verso 45 dice: el que me ve, o sea, el que entiende el ministerio, ve al que me envió. ¿Sí estamos bien? Nos vamos un poquito aquí, ya casi a la última, antepenúltima escritura, que está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. Es un tema muy sencillo, pero bien complejo. La promesa del Espíritu Santo para nuestro día. ¿Lo tenemos? Primera de Juan, capítulo 4, verso 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, este versículo ya no es Dios en carne, sino que ahora es Jesús venido en carne. Porque cuando estuvo Jesús era Dios, pero luego Jesús mismo dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el cual enviará en mi nombre. Sí, el cual enviará en mi nombre, y él tomará de lo mío. Sí, ya que lo leímos. Y él tomará de lo mío, y cuando tome lo mío os lo hará saber, y me glorificará. O sea que el séptimo ángel nunca se vanaglorió, nunca, sí, digamos, trató de colocar él, sino que él dijo: yo los proyecto al Señor Jesucristo. Pero ¿qué estaba haciendo el séptimo ángel? Tomando lo que Jesús le revelaba. Igual que Jesús no podía hacer nada sin que primero el Padre no se lo mostrara, y el séptimo ángel no hacía nada sin que primero el Padre no se lo mostrara. Cuando había una visión,
y de pronto había iba a orar por un niño que estuviera enfermo, y miraba él la escena en la visión, y hasta que no volvía y veía todo que estaba en orden, pues decía algo, ¿sí? En una de ellas tenía que ver que entraba una hermana, entraba por tal lado, venía con un vestido de tal color, así la veía, veía que traía un sombrerito y traía unas gafas, y entraba la hermana, pero él tenía que esperar que cuando se quitara el sombrero, él tenía que mirar donde ya había visto que lo colgaba, y también tenía que esperar a donde había visto que colocaba las gafas. Y llegó en una ocasión que todo estaba listo menos las gafas, y oró por el niño y no se sanó. No sé si lo han leído. Y oró por el niño y no se sanó. Y luego él dice: no, Dios hasta este momento nunca me ha fallado, y él no va a fallar. Pero Señor, ¿qué pasa? Y volvió y oró. Y volvió el Señor y le mostró la visión. Y dijo: falta que ella se quite las gafas y la ponga en tal parte. Entonces, cuando ya estaba ya para irse el esposo, llegó un momento en que la hermana fue y colocó las gafas donde tenía que colocarlas. Y cuando ya eso sucedió, dice: hermanos, ahora sí, todo está listo. Ahora tomó control y oró por el niño. ¿Y qué cree usted que pasó? Se sanó. Entonces ahí es donde dice: yo no hago nada sin que primero el Padre me lo muestre. Y ese cumplimiento es este texto: Jesús venido en carne. ¿Sí me hago entender? Jesús venido en carne. Entonces, cuando yo entiendo el ministerio del séptimo ángel y veo que detrás de ese ministerio es Jesús, entonces cuando usted lo entiende y también defiende y se para por ello, entonces usted es de Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque lo está entendiendo el que me ve. Entonces, nuevamente leamos el texto. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, si ve que no es Dios sino Jesús, venido en carne, ¿qué sucede? Es de Dios. Verso 3. Y todo espíritu que no puede entender el ministerio del séptimo ángel, yo sé que no lo dice, pero yo lo estoy repitiendo de esa manera porque me gusta ser atrevido. ¿Sí me hago entender? O sea, yo lo hago, y yo sé que esta predicación la están viendo muchas personas en otros países, y lo hablo de esta manera porque de pronto ellos necesitan captar lo que usted hoy está entendiendo o ya lo ha entendido. ¿Sí? Usted tiene que entender que cuando hay un tema que se está trayendo aquí, no solamente es para ustedes, no, hay otras personas al otro lado, por allá en el monte, en la jungla, no sé dónde, pero qué bueno que alguien por allá diga: hasta hoy entiendo y se me alumbró el bombillo. Eso es la gracia y el amor de Dios obrando. O sea, Dios sabe cómo hacer las cosas. Verso 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido a través del séptimo ángel, o sea, Jesús velado en carne, no es de Dios. Porque hay gente que camina en el mensaje y después resultan diciendo falso profeta, falso ungido. Y resulta que cuando sale la persona en ese síntoma, es que nunca le amaneció, es que nunca entendió. Como cuando estaba Jesús y le decía: Belcebú, príncipe de los demonios, hijo bastardo, así decían de Jesús. Y cuando expresaban eso delante de Jesús, ¿qué cree usted? ¿Lo entendieron? No lo entendieron. ¿Lo reconocieron? No lo reconocieron. ¿Cierto que no lo pudieron entender? No pudieron reconocerlo. Y Jesús le dijo: pueden blasfemar por mí o por el Hijo y les será perdonado. Pero cuando venga el Espíritu Santo, o sea, en este día, y alguien empieza a decir esas cosas incorrectas, no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces tenemos nosotros que, antes de hablar algo, decirle: Señor, revélamelo. Señor, dame el entendimiento.
Señor, déjame captar lo que está allí escondido, de los grandes, sabios y entendidos. Un poquito y el mundo no lo verá. Pero vosotros, los entendidos, los elegidos, los que estaban conmigo antes que este mundo viniera a existencia, ellos lo van a entender. ¿Por qué? Porque estaban conmigo desde el principio. Nuevamente, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es que el espíritu del anticristo. Si ¿Sí ve que no es el código de barras, ni el microchip, ni la crema dental allá donde está el código de barras? Porque hay gente que dice, mire, nomás en donde está el código de barras, en la célula o en el pasaporte, ya tiene la marca la bestia. No, 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 eso no es. Es negar el cumplimiento de la escritura al día presente. Eso lo hace antipalabra, eso lo hace anticristo, eso lo hace apóstata. O sea, apóstata, ¿por qué? Porque está negando la fe, está negando el cumplimiento de la profecía al día. ¿Sí me hago entender? A ver, dice, y no es de Dios, y este es el espíritu de ¿qué? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, cualquier persona que se vaya en contra del programa del Señor y niegue los siete mensajeros, ya está grave. Pero que llegue y reciba, a Pablo lo recibe en la mayoría, porque está en la Biblia y el nombre de Pablo está en la Biblia, pero no está el de Irineo, ni de Colombo, ni el de Lutero, ni de John Wesley, ahí no están, mucho menos el de William Branham, tampoco está. Pero yo tengo que ver los otros seis a continuación para ver las siete estrellas en la diestra del Señor por revelación. Y lo más tremendo es que el séptimo ángel fue el que escogió los otros cinco. O sea, el séptimo ángel no escogió a Pablo, porque Pablo dice, yo apóstol de Jesucristo, no por hombre ni por hombre, sino por la voluntad de Dios. Pablo se identificó y quedó escrito su nombre en la Biblia. Pero de los otros cinco, quien los escogió y los ubicó según en la que Dios le mostró, fue al séptimo ángel. Dice el hermano Abraham, el Espíritu Santo me guió y vi que era este y este. Y esto fue firmado por el Espíritu Santo a través del séptimo ángel. ¿Por qué? Porque el séptimo ángel fue el primero que pudo llegar a la estatura de un varón perfecto, fue el primero que vino a cumplir la profecía y fue el cumplimiento de la visión de Dios, por cuanto Juan el Bautista fue el precursor de mi primera venida. Tu mensaje precursará mi segunda venida, y yo, Jesús, te he enviado. Y tú eres el ángel para testificarle a todas las denominaciones, para presentarme a mí, al que por las edades me borraron y me sacaron, y en el 56 quedó sacado de los credos, dogmas de las denominaciones, sacaron a Jesús. Pero el séptimo ángel dijo, lo han crucificado por segunda vez. ¿Y quién estaba presentando a Jesús? ¿Quién estaba revelando a Jesús? El séptimo ángel. Era Jesús venido en carne. No que William Branham sea Jesús. No podemos adorar a William Branham. Pero detrás del ministerio de él estaba la columna de fuego. Detrás de él estaba la nube. Detrás de él estaba todo lo que el Señor tenía a desarrollar para nuestro día. Y cuando usted ve esto y lo entiende, entonces no alaba ni adora a William Branham. No, es al verbo, la palabra, porque el verbo, la palabra, se hizo carne. Y ahora ese verbo, esa palabra, se tiene que hacer carne, ¿dónde? En usted y en mí. Y cuando eso suceda por un nuevo nacimiento, entonces usted y yo testificaremos. Seremos los testigos del poder del Espíritu Santo. Nos ponemos en pie. Y le damos las gracias al Señor por esta pequeña porción de la palabra, un poco entrecortada, pero esperando que Dios la acomode en cada corazón. Amado Dios y eterno Padre, te damos las gracias por habernos permitido estar una vez más aquí en el lugar del deber, para escuchar una pequeña porción de tu palabra en favor de nuestras almas, para anclarnos un poquito más
y asentarnos más en nuestra fe, y para poder tener el colirio espiritual, para poder entender lo que está escondido, los grandes, sabios y entendidos, porque tú así dijiste en Mateo 25:11-25, te alabo, Señor del cielo, que haya escondido esto de los grandes, sabios y entendidos, y se lo revele a un pueblo especial. Así que te alabamos y te glorificamos, y te damos las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me le bendiga, la paz de Dios con ustedes, y vamos a darle directamente el lugar a nuestro amado director para que nos despida. Y para el viernes, nuevamente 6:20, para poder estar saliendo temprano. Dios le bendiga y shalom. El Señor Jesucristo le bendiga. Reporte de asistencia, enero 13 de 2021. Predico nuestro pastor Alfonso Mora. Tema: la promesa del Espíritu Santo para hoy. Adultos 32, jóvenes 5, niños 9, visitantes 1, vivas 32, asistencia total de 46 hermanos. Se recuerda que el viernes empieza el culto a las 6:20, las alabanzas. Vamos a orar por la ofrenda y por la salida en esta noche. Bendito y soberano Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque nos has elegido, nos has escogido para oír estas cosas tan hermosas, Señor. No porque seamos mejores, no porque seamos un pueblo, Señor, peculiar, sino porque, Señor, tú te placiste desde la eternidad, desde antes del principio de este mundo, Señor. Antes de que existiera un átomo, existiera un ángel, ya todo estaba planeado, Dios. Sencillamente estamos aquí cumpliendo el propósito tuyo, Señor. Estamos cumpliendo lo que tú ya elegiste desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias por dejarnos ser parte de ese programa, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra y en tus promesas estamos confiando, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos has dado en esta noche. Bendice las ofrendas que van a ser recogidas. Provee, multiplica a tus hijos, Señor, en sus trabajos, sus actividades, a cada uno, Señor. Y así, Padre Celestial, dejamos la salida de este lugar en tus manos maravillosas, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, salimos cantando, ¿cuál será la novia de Cristo? ¿Cuál será aquel se va a llevar? ¿Cuál será la novia de Cristo? ¿Cuál será la que Él se va a llevar? ¿Cuál será la novia de Cristo? ¿Cuál será la que Él se va a llevar? Es aquella que vive la palabra y se aparta de toda iniquidad, y es aquella que vive la palabra y se aparta de toda iniquidad. El mensaje que trajo el profeta, o el misterio Dios le reveló.